Las cerdas. ¿Eh? Las cerdas. ¿Lo cierro? Sí. Ok. Oh, no, le tenemos que echar jabón. Ok. ¿Eh? Las cerdas. ¿Lo cierro? Sí. Ok. Acá. You got it. ¿Qué? No, es este. Y luego este. Ok. Tiki. Así. Wow, así merito. Tíralo. Anda. Así, así, así. Ajá. Uh-huh. Ahora tíralo. Hasta aquí. Hasta ok. Hasta ok, mami. Ajá, sí, 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 sí. Para que no te huela stinky la boca. Tíralo, tíralo, tíralo. ¡Wow! ¡Sí sabes! Tíralo, 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 tíralo. A ver. Ok, miren, hoy no me quise planchar mi pelo, ni hacerme un chongo, ni nada, así es que nomás me lo mojé y me lo voy a dejar así. Nomás me puse esta crema, que es para rizos chinos, I guess, I don't know. Pero mi pelo no está chino, pero sí está como wavy, nomás que desde que he estado pasando por esta... No sé qué está pasando a mi pelo. Pero no, o sea, sí se me hace como wavy, pero los tengo bien como frizzy. Entonces voy a ver si esta crema me funciona, es crema para el pelo y dice supuestamente que te ayuda a que no se haga frizzy, como que no se haga esponjado. So, vamos a ver. Me tengo que ir a hacer mi ceja, si me miran extra fea, es por eso. Y ayer fue el último, ayer era el día que tenía que ir, pero al último no fui. So, ahora me tengo que esperar hasta el jueves porque esta lavadora... ¡Ah, ah! ¡Sálgase de aquí! La lavadora se viene harto ruido cuando se está escurriendo. Yo me voy a hacer las cejas en el bazar y el bazar no está abierto martes y miércoles. So, tengo que esperar. ¿You got me? ¿Sí? Loca, a ver. Hoy ni siquiera les enseñé que moví esta cosita, este mueblecito. Puse este mueblecito aquí abajo de la tele y creo que se mira mejor. Siento que aquí fue como un alivio porque sentía que tenía muchas cosas aquí como abontonadas. Sentía que tenía todas las cosas aquí abontonadas. Y ahorita ya nomás están los tres carritos y allá están los otros juguetillos. Los demás juguetes están aquí adentro. Y siento que se mira más, pues mejor, ¿verdad? Hola. Bueno, ahorita ya es tarde, nos despertamos como a las 7:30. A las 7, sí, 7:30 de la mañana. Gael se despertó bien temprano, entonces pues ya nos despertamos todos. Y nomás que no nos hemos parado porque estábamos viendo la tele. Pero ahorita voy a atender la cama de los niños. La cobija de Bella, como vieron, ya la echó a lavar. La grabé. Pensé que la estaba grabando cuando la estaba echando, pero miré la cámara y no estaba grabando. So, ya que. Pero voy a atender las camas y luego me voy a poner a hacer de comer. Y luego voy a cambiar a los niños. Y luego vamos a ir al parque porque el día está tan bonito. Oigan, está tan bonito el día. Esta semana yo creo que va a estar así, como el clima bien. Y espero que ya no regrese el frío porque no lo extrañamos y ya me cansé del frío, la neta. Pero bueno, vamos a ponernos a hacer el quehacer, la rutina. ¿Qué están haciendo dentro de mi refrigerador? No sé qué. Oh, no. Lo que uno tiene que hacer para agarrar los buenos ángulos cuando no tienen un tripié. A ver, ¿qué fruta van a querer? ¿Qué fruta? Ahorita te lo doy, espérate. Hay strawberries, blueberries, uvas, orange, kiwi, apple. ¿Qué van a querer? You want strawberries? Sí. ¿O blueberries? Sí. ¿O uvas? Sí. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Mira, ¿cuál quieres? ¿Quieres strawberries? ¿Quieres uvas? ¿O quieres blueberries? Se está agachando como yo, no te van a poder ver. Estas. ¿Strawberries? Estas. No compré crema.
La sandía no la vamos a llevar al parque, ¿ok? Cuando vayamos al parque, ¿ok? Ok. So, ¿quieres strawberries? ¿Blueberries? ¿Estos dos? ¿Con eso? ¿También tú vas? Sí. On my body, cause I don't feel well. Girl, tell me something else. Saltine and ginger bell. That shit will never fail. And you may think that I know too much, but no, it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. Hold up, shimmer. Come for queen, my squeeze at night. Who opens up this package is too tight, huh, whoa. And know you got it like that. Bring it on back, cause you got it like that, ah, yeah. And know she got it like that. Sometimes desserts are best when last. Or your daddy gonna beat my ass. Yeah, yeah, baby, oh. Won't you, if I can get enough. Spill twice, never wipe it off. Off the belly, so let these walls. Bueno, los niños ya están comiendo. Yo nomás me hice un sándwich regular. Llevo tiempo como que el huevo no, nomás no me cae. Como que no me gusta comerlo. Uy, piña. Pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que tengo tiempo queriendo decirlo. Pero es crazy, like... Es increíble cómo tu estado mental, tu estado de ánimo afecta a tus hijos. Yo me estoy recordando a cuando de primero pasó lo de mi separación y los niños andaban bien chillones. En las noches no dormían, se despertaban todas las noches, siempre. Duraron así como un mes y medio por ahí. Cuando nos vinimos a vivir aquí al apartamento fue cuando como que se calmaron. Sí duraron todavía como 2 semanas. ¡Mami! Adaptándose, pero después de eso ahorita es crazy, es increíble cómo ellos también necesitan tiempo para acostumbrarse a las cosas. A veces mucha gente piensa que porque son niños que no, que ellos se adaptan y que bien fácil, pero no. Y ahorita ya cuando los acuesto a dormir, ellos solitos se acuestan en su cama. Me dicen que los persine, que les dé su leche. Bueno, no todos los días le doy leche porque ya no me gusta darles tanto. Gael casi no la pide. Bella es la que pide más leche, pero le doy como un día sí, un día no y así. Como también uno mira las cosas de una manera cuando no estás bien, cuando no estás bien contigo mismo. Como yo. Como antes, cuando yo estaba en esa relación que no estaba feliz, a mí se me hacía bien pesado el trabajo de la casa, el trabajo de cuidar a los niños. Se me hacía como, like, oh, agotante, estresante. Y obviamente sí lo es, o sea,
sí me canso todavía de limpiar, pero no es lo mismo. O sea, ahora no soy igual de, como que no me estreso tanto. Como digo, que okay, hay un tiradero, pues voy a limpiarlo. Y antes era como de que otra vez hay tiradero, otra vez lo tengo que limpiar. Y ahorita soy como, yo creo que también porque los niños ya están más grandes, estoy más acostumbrada a esta vida de tener dos hijos así tan cerquita de edad. Como que me acostumbré también, puede ser. Y como que, obviamente sí, todavía me pongo como que, pero no igual que antes. Y it's just crazy. Porque también hasta como convivir con los niños, antes me sentía como que hay un mosquillo. Por eso no me gusta tener bananas o frutas aquí afuera, porque luego salen los moscos de las frutas. Mira. No sé ni qué estaba diciendo por andar regañando a estos chiquillos. ¿Qué estaba diciendo? Antes me sentía como atrapada, como que siempre andaba buscando una excusa para salirme de la casa sin los niños. Como que digo, no, es que siempre andaba buscando como que no, pues es que vamos a salir sin los niños, o que esto sin los niños, o que tengo que hacer esto. Como que siempre estaba buscando una salida que para desestresarme y que estar sin los niños un ratito. Como que siempre quería buscar eso, pero ahorita no siento eso. Se siente raro porque tantos años sintiendo como que necesitaba una escapada. I don't know, no sé cómo explicarlo. Pero ahora no. Y sí es estresante cuidar a los niños, porque son tremendos. Especialmente mis hijos son tremendos. Bella está usando el baño. Pero no sé, como que los entiendo más. I don't know. No sé dónde voy con esta conversación, nomás les estoy contando que está raro. Sí es estresante cuidar a los niños y todavía me estreso, pero no igual como antes. Y también no siento como que no estoy esperando el fin de semana para dejar a los niños y irme al baile. O no estoy nomás viendo a ver cuándo dejo a los niños para irme sin ellos o para salir sin ellos. O sea, no, ya no estoy de esa manera. Como lo estaba cuando estaba antes, ¿verdad? Como no me siento atrapada, no siento que necesito un alivio de los niños, no siento eso. Y, I don't know, se siente bien. Porque aunque sí me estresan, quiero estar con ellos, you know? I don't know. Déjenme comer. Déjenme acabo el sándwich. Y me iba a comer este yogur, pero yo siento que me voy a llenar con el sándwich porque me estoy tomando esta agüita y como que también me lleno. Taking you in this moment, come get close like your own name. Read your aura, you want more of all this love, you'll be your name. Release all of your burdens, it's been me, you'll be searching. Take a load off and your clothes off, just relax, you deserve it. You keep me up tonight, got you all on my mind. Seem like that's all it's fine when they keep playing games. Ya acabaron de comer los niños, ya recogí allí y ahorita nos vamos a recoger. Nos vamos a alistar para irnos al parque y yo los voy a dejar allí para que ustedes vean el proceso que... ¡Bella! No, brinques ahí en la cama. Para que ustedes vean el proceso de cómo es cambiándonos los tres. Y nomás que Garland anda encuerao. Lo voy a tener que cambiar porque no puede salir así en cámara. ¿Te queda grande la camisa? Ve, ponte los shoes de flores. Ve. That's not funny. A ver. Va a estar estrenando shorts. A ver. Bella, tus shoes están acá. Tus shoes están acá. Hold on. Papi, está mal. Déjate enseño cómo es, ok. Let me show you, papá. You're gonna put them on wrong. Let me show you. No.
Ok. Ira. Ok, mira. Come here, para peinarte. Te miras bien feíto. Fiu. Fiu. Ven, Bella. Miren, ayer Bella, cuando salió de bañar, se echó como medio bote de gel, y tiene bien alta cosita blanca. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, ya se lo voy a enjuagar pues en la tarde, cuando se bañen en la noche. Y miren, ya tiene su pelo bien largo. O sea, para lo que ella estaba, como ella estaba peloncita de bebé, miren. Ya lo tiene largo, ya lo tiene media espalda. Te vamos a hacer un chongo. Para que sí. No te ok, pero deja. Con estos dos está bien, mamá. ¿Eh? Con estos dos está bien. ¿Qué? Espérame. Gael, ¿me estás echando agua a mí? ¿Te hago una cebollita? ¿Eh? ¿Te hago así? Sí. La tapita. Así, mira. ¿Así? Sí. Mamá, tú cómo no está. You wanna what? La mata. Oh, ¿es como la princess? Sí. Oh. Ver, préstame la liga. ¿La liga? La mata. La liga. No más, Pepe. Ya. Mira. Uy. Look. La mata. Sí, miren, dice que como la princesa, así, mira. Look. Esa, hasta esa. La princesa. ¡Ey, Gael! Dile, we don't push princesas. We don't push princesas. Sí, se está manchando toda la cara este niño. A ver, siquiera ya te miras guapo. Ay, guys. Oh my goodness. Vámonos ya, vamos al parque. Vámonos. Es no frío. Y yo ya nomás me puse una camisita. ¿Saben que yo también necesito ropa? Necesito como camisas para estar aquí en la casa, porque ahora sí que no tengo. Tengo puras del trabajo de Crystal Granite, pero, o sea, también, pues ya me aburrieron, porque pues sí, llevo ya como 2 años que uso puras camisas del trabajo para estar en la casa, porque no tengo en sí para estar en la casa. Casi todas las camisas que tengo, pues no son elegantes, pero pues sí son como para ir por ahí, ¿no? Y no tengo así como para andar cómoda. Todas son o para dormir o del trabajo. Mira yo. No tengo nomás para andar casual. Mira yo. Vámonos. ¿Eh? Siéntate, Gailuco. ¿Qué? Siéntate.
Chapi. Aloha, Chapi. Siéntate, pa. Mami, aloha, Chapi. Mami, aloha, Chapi. Papá, can you sit down? No. No. Ya, te dejo que tú te sientes solito, pero no te prestas. No te prestas. Mamá, ese es de Gael. Ahorita te doy tu papi. Ahorita te doy tu papi. Vámonos. También la sociedad. ¿Quieres venir con Isla? Sí. Isla no puede hoy, mañana. ¿Tito, voy a Isla? Mañana vamos con Isla, ¿ok? Ok. Así se llama la hija de mi amiga. Ya llegamos al parque. Pero está llenísimo. No sé por qué, o sea... Manden a sus hijos a la escuela. No sé qué. O sea, hay niños grandes que se mira que deberían de estar en la escuela. Es que la verdad a mí me gusta mejor el parque cuando está solo porque puedo grabar más a gusto. Y ahorita me va a dar pena estarles grabando ahí. Así es que si no hablo, a lo mejor les pongo pura música o no sé. Pero no creo que voy a estar hablando mucho. No les voy a estar grabando porque hay mucha gente, de verdad que sí hay mucha gente. Parece que fueran las 5 de la tarde. Y son las 12:12. Sí, mamá. Miren, no les miento. Son las 12:12, está 85 el clima. Ya se va uno. Espero que se empiecen a ir. Ya eres grande. ¿Ya eres grande? Sí. Mira el otro. Vente. Vente. El otro grande. Cuidado, deja que el bebé la cierre, ¿ok? Ok. ¿Te ayudo? Ok. You got it? Wow, dile gracias, Bella. Vámonos. Miren, ahí viene tanta gente. Ay, me da bien harta felicidad mirar a mis niños correr y caminar, no sé por qué. Que están creciendo mucho. Bye. Bye.
trae la mano en la bolsa. I get strange when I see you. You say green, but I see blue. Either way, your eyes the ones I'm looking to. When I'm hell first, falling from heaven, baby. Yeah, I agree. That chance saved me. I was unaware of our elevation till I looked down. All the people look like it's now high. Quieres blue or esta pink. Okay. Esta esta pink. Okay. ¿Quieres, Kael? Sí. Siéntate bien. A ver, Gael. Así es que vámonos. Yo quería ir a la librería, quería llevar a los niños porque nunca han ido a una librería. Y ahorita están, les compré unos libros en el Sam's la otra vez que fuimos. Pero les grabé como 3 segundos. Les compré unos libros y los han estado usando bastante. ¿Qué me miran? Sí, sí, hago video, sí, claro, estoy hablando en la cámara. No se crean. Es que siempre se me quedan viendo cuando estoy mirando una cámara. Cuando me miran hablando con una cámara, no me están así. Ni disimulan. Pero han de decir esta. Mira. Parece que me escucho. Sí, si no se quedan dormidos, ahorita voy a poner una librería que esté más cercana para ir. Y si se quedan dormidos, pues ya nos damos para la casa para hacerles de comer. Y Bella quiere sandía. Pensó que me traje la sandía porque sí me la iba a traer, pero se me olvidó. Mamá, yo voy a sandías. ¿Tú vas a agarrar la sandía? Sí. Ok. Ay, no arreglé el refrigerador ayer, así lo dejé, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir si ya lo vieron? ¿Qué? Sandías. You want sandía? Sí. No fuimos a la librería. Gael se quedó dormido, está dormido. Y Bella nomás me venía preguntando que si... Dice, ¿para acá está la casa? ¿Para acá está la casa? Porque quería su sandía. Chilito sandía. Quiere chilito con sandía. Miren, ¡ay, ay, ay! ¡Está roja! ¡Te
This is trash? Sí. Dumb ways to die. Te voy a echar a ti en un plato. Okay. Voy a abrir la puerta, Gael, córrele. Este es de Gael. Oh. Y este es tuyo. Some flavor and I'm trying to savor it. Palm gripped on the fruit, sipping on that juice. Like skateboard P and Diddy, finna get loose. Ooh, pardon me if I flake on occasion. Daylights when I'm more like Michael Cera. Never was the type to feel like singing. Never was the type to go and take it. Gentleman the way my mama raised me. She's praying for me since I was a baby. Now my life is orbited by angels. Now my life's obtaining on the paper, yeah. Acura, take a spin on the back row with your hands flying out the window with you. Ain't nothing but my lips. Por acá ya es miércoles. My tic-tac. Oh, póntelos. Póntelo. ¿Yo? Ponte lipstick. Por acá ya es miércoles, ya son las 9:50 de la mañana. Diles hola. Hola. Y nosotros estamos aquí sentados esperando a que sean las 10 porque Bella tiene su clase de gymnastics y acabamos de llegar ahorita. Pero pues vamos a esperarnos aquí por un ratito. Estoy emocionada por ver a Bella, a ver cómo le gusta, a ver qué hace. Bella, are you excited? Sí. Are you excited? Sí. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Sí? Sí. Pero no dulces. No dulces. Pero bueno, vámonos. A ver si les puedo grabar un poquito. Si no dice nada de que no recording y todo eso, pues sí lo voy a grabar. Si no, pues voy a tratar con mi teléfono. Pero let's go. Do it again. One more time. Open. Close. Open close. Open close, Bailey.
Llegamos a la clase de gymnastics de Bella, les hice una sopita y le eché salchicha porque tenía ahí como dos que me sobraban. Dije, ay, hay que echárselas y le eché cilantro. Y ahí están comiendo los niños. Apenas acaban de sentar a comer. ¿No está caliente? ¿Está bien? ¿Ya? Mientras yo me pongo, yo me voy a poner a editar. Ahorita estoy buscando música para los videos. Normalmente uso otra aplicación que se llama Epidemic, pero ahorita, y por esa tengo que pagar al mes, pero a veces, ay, déjame quito el audífono, a lo mejor me escuchan que estoy gritando, es que estoy escuchando esta canción, you know, it's playing, y traigo los AirPods, y siento como que tengo que gritar, pero, sí, aquella aplicación la pago como $15 al mes, para que no me, you know, no tenga derecho de autor. Y esta es una página que se llama Hello Thematic. Esta fue la que empecé a usar de un principio porque es gratis, nomás la bajas. También puedes pagar por esta, pero tiene muchas canciones gratis, así es que pues yo no pago por ella, yo nomás las bajo. Y si quieren saber el nombre de alguna canción, en la descripción siempre pongo, si es de esta aplicación, siempre pongo el link de la canción, así es que yo creo que los lleva a esta página y les enseña el nombre de la canción y todo. Si alguien pregunta, porque siempre me preguntan de la música, en la otra aplicación se llama Epidemic Music y esta se llama Hello Thematic. Y esta es gratis, mira, puedes poner premium, pero yo no ocupo eso porque tiene bastantes que son gratis, so yeah. Y yo edito aquí en mi tablet, en mi iPad. Ay, canso. Y sí, ahorita estoy editando. No sé si esto lo voy a poner en este video o en el siguiente, pero eso es lo que estoy editando ahorita.